hemos venido otra vez al Puerto de la Libertad y es que queremos ver cuáles son los avances del nuevo muelle. Además también a ver si podemos demostrarles cuáles son los avances de Surf City también. Acompáñenos en esta aventura. A pocos metros del Mercado del Mar se encuentra el malecón turístico que te permite recorrer cerca de 300 metros lineales para disfrutar del imponente Mar de la Libertad. Actualmente este espacio se encuentra en etapa de remodelación, el cual se ejecuta bajo la visión de Surf City, la estrategia del gobierno de Nayib Bukele que busca convertir los espacios turísticos de uso público en destinos de primer nivel. Como pueden ver, hay amplio parqueo para que puedas dejar tu carro, hay bastante seguridad, yo acabo de ver un vigilante por ahí. Y mira, esta es la parte de arriba, mira, esta es la parte de arriba, sin embargo también tenemos aquí amplio parqueo abajo también. Esta solo es la entrada prácticamente, porque abajo de nosotros hay todavía otra planta donde puedes dejar tu vehículo. Realmente no despreocúpate, vas a encontrar parqueo sí o sí. Como pueden ver, el nuevo puerto ya está avanzando. Hasta esas alturas no sé si va a llegar hasta ahí, no se sabe cuál va a ser la longitud exacta. Sin embargo, ya pueden ver de que son dos. No se sabe cuál es la longitud exacta, sin embargo ya pudieron ver de que es un puerto mucho más moderno. Además de que no es solo uno, sino que son como dos muelles. Está este que está de este lado que se puede ver y está aquel. Pero con una estructura mucho más resistente, obviamente podemos ver el grosor que es hierro sólido, una estructura mucho más sólida prácticamente. La gente se está haciendo a la idea que este lugar es para surfear y cada vez veo que más salvadoreños se adentran en este deporte, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de surfistas suelen ser de otro país, casi los salvadoreños no practican mucho el deporte. Y ahora pues la cultura del surf se está popularizando y estamos viendo aquí dos salvadoreños frente a nosotros surfeando. Bueno, yo creo que son salvadoreños porque parecen más salvadoreños que extranjeros. Y en el lugar conocimos unos niños que se divierten en el muelle y su pasatiempo es tirarse de él. Y ahí está cómo la maquinaria está trabajando pues para construir el muelle nuevo de Surf City. Estos atardeceres valen oro, señores. Miren qué belleza de atardecer en el Puerto de la Libertad. Si quieres enamorar a tu chica, si quieres darle un regalo hermoso, pues tráela aquí a estas horas. Son como las 4 de la tarde. A esta hora tráela y pues estoy seguro que se enamorará. Tráela a comer alguna mariscadita, no sé, algo que te guste y que le guste a ella también. Mira cómo surfean. El olor a salitre es intenso. A estas alturas siento como que me está ardiendo un poquito la nariz porque el olor a sal, a océano, es bastante fuerte aquí. No sé si se logra ver, pero esa parte, esos pináculos que pueden ver ahí ustedes, esas estructuras de hierro, son parte de la nueva Surf City que se está construyendo pues para que los salvadoreños vengan y puedan disfrutar de otra clase de atracciones aquí en este Puerto de la Libertad. Recuerden de que el puerto debería ser un centro de desarrollo económico y un centro de desarrollo en base a la pesca, en base al comercio pesquero y todo eso. Así que además de eso, pues también debería ser
un espacio para que las familias vengan a turistear. Podemos ver ya cómo van ahí las casetas. No sé realmente para qué van a servir. Todavía no se ha dado información real respecto a todo esto, pero sí podemos ver que hay un avance sustancial en el marco de este proyecto llamado Surf City. Este video va a ser un poco más light, señores. Un video para relajar los nervios, un video para desestresarse aquí en el Puerto de la Libertad, un lugar donde ustedes pues ya habían venido con nosotros, pues ya hemos hecho un video de este lugar, pero nunca a estas horas, nunca con esta impresionante vista del atardecer. ¡Wow! Vamos a dejarlos con vistas aéreas para que puedan disfrutar igual que nosotros disfrutamos, obviamente, de este sitio. El Puerto de la Libertad es más bien un complejo turístico. Está ubicado a 40 minutos de San Salvador y es considerado una parada obligada para los turistas nacionales e internacionales. Entre sus grandes atractivos se encuentra el Mercado del Mar, una infraestructura que se divide en tres áreas: venta de mariscos frescos, estacionamiento de lanchas pesqueras y un área de restaurantes de dos niveles con vistas al muelle del Puerto de la Libertad, así como el malecón turístico, el cual se encuentra en fase de remodelación. En este destino, a la orilla de la playa, también vas a encontrarte con refrescantes minutas y cocos, artesanías y antojitos típicos. Además, podrás ver de primera mano toda la variedad de mariscos frescos y comprar los que tú prefieras. Esta es nuestra gente, señores. Este es nuestros emprendedores vendiendo siempre los mariscos, el pescado. Miren nada más qué pescadotes. La gente se rebusca. Y aquí siempre te vas a encontrar pues con personas trabajadoras. Si nunca te has sentido en paz realmente, aquí te vas a sentir en paz. Es que no sé cómo explicarlo. Se siente como tranquilidad total. Mira nada más. Conectas directamente con el mar y sientes como si te olvidas de todo prácticamente, con simplemente ver el mar. Eso es todo por hoy, Wikis. Espero que les haya gustado esta aventura. ¿Qué opinan del nuevo puerto? ¿Les gustó? ¿Se mira que va a ser más grande o más pequeño? Déjenmelo aquí en los comentarios. No olviden suscribirse. Somos Wikis Ibar, Turismo y Gastronomía de El Salvador.